Bueno, pues hoy venimos con el tema Recuérdame, de la película Coco, todos conocéis. Es un tema melancólico, pero hoy os lo traigo con vistas a la fiesta de San Valentín para que lo podáis regalar a vuestra pareja. Así que, bueno, para los alumnos del piano curso 1, el nivel de esta pieza lo podríamos ya situar en las últimas lecciones, ¿vale? Tiene algunas complicaciones técnicas que lo hacen un pelín difícil en algunos puntos. Pero bueno, con este tutorial vais a ver que poco a poco os enseño cómo funciona todo. Ya veréis cómo lo hacemos con las manos separadas, poquito a poquito, despacio, y con un poquito de tenacidad y con un poquito de pasión, esto seguro que os sale. Así que, sin más, vamos con el vídeo. Bien, pues vamos a empezar con la mano derecha. Esta pieza, para empezar, veis que tiene una corchea como primer compás. En realidad no es un compás, eso se llama anacrusa. Ahí, por si alguien no lo sabe, es una especie de compás incompleto. En este caso tenemos solo una corchea. Papi. Bien, el ritmo es bastante regular todo el rato. Tiene fluctuaciones. Hay partes que tienen más corcheas y menos corcheas, pero vais a ver que el ritmo de la pieza es bastante regular. Vamos a empezar por ver las primeras dos pentagramas, poquito a poquito con la mano derecha. Bien, esto va a empezar así. Este es el do central, do, re, mi, fa, sol, la. Aquí tenemos un paso de 2-1. ¿Veis? Si, do. Se repite otra vez la célula inicial. Ahora por arriba. Frase larga. Y otra. ¿Veis? Tiene como dos partes bastante diferenciadas. De aquí un poco lo más curioso es lo que pasa en el segundo compás, esta fórmula de digital de dedos. Bien, vamos a ver qué es lo que ocurre con la mano izquierda y lo vamos juntando. Bien, pues vamos a arrancar con la parte de la mano izquierda, la parte inicial. Vamos a ver si estamos en el do central aquí, tenemos el do grave y el sol por debajo de este do. Sol y re son las primeras notas en forma de corcheas ligadas a una nota larga, una blanca con puntillo. Así que tenemos todo el compás ahí en dos notas. ¿Vale? Vamos allá. Sería sol, re. Subimos al mi bemol. Muy bien. Bajamos el re otra vez. Y aquí ya tenemos grupos de dos notas a la par. La y fa con el B cuadro, ¿vale? Natural porque viene sostenido de la armadura. La y fa. Después, si y fa sostenido, ahora sí. Sube. En el segundo pentagrama tenemos mi sol, otro fa natural, en blancas, do y sol, y para acabar, mi bemol y aquí pararemos. Bien, pues vamos con las dos manos juntas en este trozo inicial. Bien, desde el principio. El paso del 2. La segunda parte es similar, va a tener un final diferente, pero ya veréis que es una parte similar. Vamos con ella. Bien, pues a partir de esta doble barra, vamos a hacer la parte que nos queda hasta el final. El paso del 2, como antes. Aquí hay una pequeña modificación.
y en la parte alta. El 3. Y aquí una parte con bemoles, si bemol. El 1 que se va al fa natural. En el la arriba. Y para acabar, más lentamente, hay como tres acordes. Mi bemol sol, do sol, repite, y acaba en si sol. Bien. Vamos a ver la mano izquierda, que es similar a la de antes, y vamos adelante. Bien, pues estamos a partir de la doble barra que tenemos. Esto empieza como el principio. Sol, re, hacia el mi bemol arriba. Bajamos otra vez. Aquí cambiamos el re por el dedo 3 para subir hasta el sol. Y desde el do. Este fa sostenido. Blanco en mi. Y seguimos bajando hasta el mi bemol. Una redonda entera. Y llegamos al final, estas tres notas, el do arriba, este sería el do central. Ahí está. Bien, vamos a ver cómo queda esta segunda parte, con las dos manos juntas. Bien, a partir de la doble barra, con las dos manos, venga. El paso del 2, subimos al bemol. A la izquierda, arriba, sostenido, bajamos al mi bemol aquí a la izquierda, paso del 1 y despacio para hacer el final. Recuérdame. Bien, lo que nos queda es ver un plano más superior de toda la partitura. Bien, pues vamos con la última vista del plano así más superior, pieza entera. Bien, tenéis el pedal marcado. Para los que ya uséis un poco el pedal, veis que tenéis el signo PED con una raya, acaba en un corchete así hacia arriba. Para los que no usáis el pedal e intentéis ya meterlo en las partituras, el pedal, recordad que al final es una herramienta que tenemos los pianistas que hace que todo suene mejor. Las armonías suenan más abiertas, todo suena mucho más lleno. Entonces, si intentáis poner el pedal, lo tenéis perfectamente marcado en la partitura. Simplemente se trata de pisar el pedal donde aparece el signo PED y soltarlo cuando acaba el corchete. Al final, los pedales van uno tras otro. Soltamos un pedal y enseguida lo volvemos a pisar. Tenéis compases donde en la mano izquierda aparecen dos blancas, hay un cambio de armonía, con lo cual hay que volver a soltar y pisar el pedal. Y así funciona desde el principio hasta el final. Os animo a que lo probéis porque el piano suena mucho mejor con el pedal. ¡Vamos allá! Otra cosa que os quiero hablar es un poco del ritmo. El ritmo es un poco libre, ¿vale? Con esto quiero decir que si lo hacéis a metrónomo no os va a salir una pieza tan bonita, ¿vale? Esto no es como un estudio, es una canción, entonces el ritmo es muy expresivo. Veréis que yo cuando lo toco pues voy haciendo a lo mejor algunas partes un pelín más rápidas, otras un pelín más lentas, hago respiraciones. Tenéis que buscar un poquito esa estética, Un ritmo libre, ritmo pausado, es una canción lenta, no hay que correr, sobre todo al final. Yo os doy unas ideas y a partir de ahí podéis usarlas como queráis. Vamos con ella. Thank you.
Bueno, pues espero que le podáis sacar mucho provecho a este tema. Es bastante completo por el tema de las digitaciones, las respiraciones, el fraseo, el pedal, la canción, lo bonito que tiene esta canción. Así que, bueno, como espero que la podáis sacar para esta fiesta de San Valentín y como espero que todo os funcione bien, yo os dejo con este tema y nos vemos en la siguiente clase. ¡Hasta luego!